Hola amigos, amigas, buenos días. Habla Alicia McDonald desde Planeta 2013, Conciencia Planetaria. Como siempre he dicho, lo que más nos falta. Bueno, amigos, amigas, en la clase anterior hablamos sobre los Vedas y terminamos los Vedas. Les comentaba yo que íbamos a iniciar un pequeño estudio, ya saben, a la ligera, para que ustedes se encarguen de investigar. Bueno, hoy iniciaremos con el libro de Enoch, que es uno de los libros más interesantes que se pueda tener idea. El libro de Enoch está dentro de los textos llamados apócrifos ocultos, excluidos del canon en el concilio de Laodicea por la Iglesia Católica. Bueno, a pesar de haber sido redactados por autores sagrados, o sea, profetas, los libros de Enoch, el Testamento de Moisés, el Apocalipsis de Moisés, que en realidad es el apócrifo de Adán y Eva y de Noé, los libros de Esdras, que nos hablan del Apocalipsis de Abraham, el libro de Adán, el libro de Eva, etc. Todos estos libros, que fueron escritos por los grandes profetas antidiluvianos, algunos. El más interesante, por supuesto, es el libro de Enoch y el libro de Esdras, pero el libro de Enoch es el más completo de todos. Con los datos extraídos, por ejemplo, el libro cuarto de Esdras, podemos relacionarlo con otros datos extraídos de la Biblia canónica, lo cual podría resultar interesante, ¿verdad? Pero vamos a ver ahorita los libros de Enoch. Esos son tan interesantes porque intentan explicar los orígenes de la humanidad. En el Génesis, primer libro del llamado Antiguo Testamento, exclusivamente habla sobre la evolución de Israel, poco sobre la situación general del mundo. Bueno, el libro de Enoch nos habla de ese mundo antes del diluvio. Él es un profeta o un dirigente antidiluviano. Y nos habla de cómo el mundo estaba en esa época. Muy interesante, les voy a leer lo que finalmente está en el libro de el capítulo cuarto de Esdras. Y también está en la Biblia, por supuesto. Dice, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre ellas. Y dijo Dios, no permanecerá mi espíritu para siempre en el hombre, porque ciertamente él es carne. Fíjense qué interesante. Dios dice, él es carne. Mas serán sus días 120 años. No olvidemos que después de todo esto, pues vino el diluvio y las edades de todas las humanos se acortó. ¿Por qué? Ese es uno de los grandes misterios. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y que les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Pues sí, pero fueron varones de renombre, pero pues todo se acabó durante el diluvio, ¿no? O de ahí también vienen los grandes héroes de la mitología griega. Todo eso nos deja mucho que pensar, ¿no? Bueno,
Parece que Moisés, que es autor del Génesis, se supone, se limitó a sintetizar lo que ya otros libros habían comentado. Entre estos estaría el libro de Enoch. Según teoría sustentada por bastantes autores e investigadores bíblicos, coincide con el primer libro de Enoch. Fíjense, la Biblia dice: cuando los hijos de los hombres se hubieron multiplicado en aquellos días, sucedió que les nacieron hijos, hijas elegantes y bellas. Y cuando los ángeles, los hijos de los cielos, o sea, está explicando exactamente, los hijos de los cielos. ¿Qué puede ser esto? Pues no pueden ser aviadores, ¿verdad? Más bien pensaríamos, pues sí, en extraterrestres. Las hubieron visto, se enamoraron de ellas, se dijeron entre sí: elijamos mujeres de las razas de los hombres y tengamos hijos de ellas. Fíjense el libro de Enoch, cómo se extiende para dar datos increíbles. Si tienen oportunidad de leer el libro de Enoch, por favor, léanlo, para que comprendan un poquito qué pudo haber pasado y de dónde venimos. Dice: entonces Samiasa, su jefe, está dando nombres de los ángeles, les dijo: temo que no podáis realizar vuestro proyecto y que yo solo soporte la pena de vuestro crimen. O sea, era un crimen, ¿eh? Mezclarse con las hijas de los hombres era un crimen. ¿Por qué? Pues por la genética, simplemente por la genética. Ellos han de haber tenido un diferente ADN y era un crimen mezclarse con los hijos de los hombres, con las hijas de los hombres. ¿Por qué? Pues porque quizá los hombres también habían sido mutación genética, ¿no? Y algo malo iba a pasar. No los gigantes, ¿eh? Porque claramente dice Enoch, ya existían los gigantes. Pero pues posiblemente iban a haber aberraciones genéticas. Dice, pero ellos, o sea, los ángeles, ¿eh? Ángeles. Pero ellos le respondieron: lo juramos y nos ligamos todos por nuestras execraciones o nuestros juramentos. No cambiaremos nada de nuestro proyecto, haremos lo que tenemos decidido. En efecto, juraron y descendieron tras ligarse entre sí por mutuas execraciones, o sea, juramentos. Los datos son abundantes. Dice, el número, descendieron, fíjense, en número de 200. Y descendieron sobre Aradís. Habría que investigar, Aradís debe de estar por Asia Menor. En la antigüedad debe haber sido una ciudad importante. Los datos son abundantes desde el número de ángeles que descendieron sobre el planeta hasta el nombre del jefe de ellos, Semiasaya, y de todos los demás, de las decenas de 200. Aún profundizará más el profeta, a lo que sin duda, dice, ascendiendo a lo que sin duda era una nave espacial, tal y como lo dice al principio desde su libro. La total información, el nombre de los jefes, bueno, son 200. Y dice, y eligió cada uno una mujer y las cortejaron y cohabitaron con ellas. Y les enseñaron, fíjense la importancia, la brujería, los encantamientos y las propiedades de las raíces y de los árboles. Bueno, la brujería debe haber sido parte de la física, ¿no? Medicina, raíces y los árboles. Aquí tenemos un conocimiento de uno de los fundamentos de la cultura humana. Enoch aquí parece decirnos que enseñaron al hombre una serie de cosas: agricultura, a fundir metales,
pero también conquistaron a las mujeres que los acompañaban. Ejemplo, en el capítulo séptimo, primera parte, Azaziel enseñó también a los hombres a fabricar brazaletes y ornamentos, el uso de la pintura, el arte de pintarse, de emplear las piedras preciosas. Bueno, ahí ya nos está hablando inclusive del conocimiento de las gemas y toda clase de tinturas, de suerte que el mundo fue corrompido. Bueno, esa era la idea de los antiguos, ¿verdad? Pero en realidad, cuando ustedes leen el libro de Enoch, el libro de Enoch no nos habla más que del viaje que este personaje, el contacto que él tenía con estos llamados ángeles, y que finalmente, pues no murió, se dice que ascendió a los cielos, que no conoció la muerte. Rápidamente voy a dar una historia de este señor Enoch, rapidísima. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén, fíjense, y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Interesante porque antes del diluvio, pues tenemos a Matusalén que llegó a 960 años. Y luego de Matusalén, bueno, pues ya viene Noé, se suelta el diluvio, porque Dios, ¿verdad? Dios estaba enojado por el desastre que había en la tierra, porque el hombre pues no se estaba comportando como debía, estaban los gigantes comiéndose a los hombres, era un desastre ese mundo, y según la opinión de Dios, pues había que desaparecer. Entonces viene el diluvio. Lo importante de esto y lo interesante es que antes del diluvio era un tipo de humanidad, y los que sobreviven después del diluvio inician una cultura parecida a la interior, pero con grandes cambios. Su vida se acortó a 120 cuando mucho, y empezó a descender, bueno, a descender tanto que ya una mujer a los 30 años, por ejemplo, a principios del siglo III, II, antes de Cristo, 30 años era ser una anciana. Los hombres rara vez llegaban a los 30, 40, o sea, se llamaban patriarcas cuando ya tenían 60 años, imagínense. ¿Por qué? Por las guerras, las enfermedades, el mundo se vio aquejado de múltiples cambios, de muchos cambios, y la humanidad que sobrevivió, bueno, pues es la que conocemos y que ahora está en enorme turbulencia todo el mundo. No tenemos guerra, pero hay guerra por todas partes. Yo me pregunto si ese Dios que nos ve, pues está de acuerdo en que el mundo esté como está. Ese es la gran incógnita por la cual luchamos muchos con la mente, con el espíritu, para que haya paz en el planeta, para que haya conciencia en todos los seres humanos, y esperemos el porvenir con gran fe, para que ese Dios o esos dioses pues no tengan la intención de destruirnos, porque alguien hay más allá arriba, alguien hay más allá arriba que está mirando lo que hacemos. ¿Por qué? Porque es el Padre Creador, o como se dice, el Padre Creador, o somos producto de cambio genético, lo que sea, pero de nosotros creo que se esperan diferentes cosas de las que estamos viviendo. Para eso venimos en múltiples reencarnaciones, para la evolución del alma, no para hacer dinero, no para tener riquezas. No, venimos para evolucionar el alma. Es un regreso muy personal
de nuestra alma, de nosotros. Eso incluye, bueno, el que sepamos vivir con amor, conocer la justicia, aplicarla y tratar de ser mejores. Amigos, amigas, les invito a leer el libro de Enoch y más adelante seguiremos con otros textos. Ha sido un placer como siempre, que Dios los bendiga, que traiga paz a sus hogares y bueno, les deseo feliz Navidad. Hasta pronto, amigos. Que Dios los bendiga, o el Creador los bendiga.